están, pequeñitos de mi corazón? Llegamos, hoy es día viernes. Hola, profe Tati. Hola, Brahmanita. Hola, niños. Hola, familia. Sí, viernes. Viernes, qué bueno. Y seguimos hablando del arte, profe. El arte. ¿Será que los niños recuerdan qué es el arte? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué te parece si empezamos con el saludo? ¡Con el saludo! ¿Sí? ¿Cantamos hola? Hola, sí. Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola, este canto comienza así. Y nos saludamos así, sí, hola. Te tenemos que saludar también a nuestra bandera. A nuestra bandera, sí. Pedimos nuestra cancioncita de la bandera y cantamos. Lograron cantar en casa los niños, ¿sí? Sí, ya conocen esa canción. Y como hace rato dijimos, estamos hablando del arte. Los niños ya saben qué es el arte, profe. ¿Vos te acordás qué es el arte? Podemos hacerle recordar, ¿puedes hacernos recordar, profe? Sí, era la actividad de todo ser humano en donde están relacionados el intelecto y las emociones para crear una obra artística. Y puede ser una obra de plástica, de danza, de música, pero también puede ser de lenguaje. Lenguaje. El lenguaje, sí, sí, como la literatura. La literatura infantil. Y sabes que es muy importante la literatura infantil, profe. ¿Por para qué? Los niños, sí, porque desarrolla sus emociones. Sus emociones desarrolla. Es muy importante. También le ayuda en la parte cognitiva, social. Y es también importante porque van adquiriendo nuevos vocabularios. ¿Y qué podemos citar como este arte del lenguaje? ¿Cuentos? ¿Qué más? A ver, poesías, rimas. Y hoy tenemos una invitada especial, sí, profe. Sí, vino una amiga, la profe Rosana, que es una narradora de cuentos. Es una artista, es una especialista en el área del lenguaje. Le vamos a recibir a la profe Rosana, entonces. Sí. Adelante, profe Rosana. Que viene con su valija. Con, saben que ella es muy viajera. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Pero ¿cómo muy estás, bien, hola, profe. Hola, profe Rosana. ¿Cómo están? Todo sí. bien. Yo vine cargada con una maleta porque traje la maleta de los cuentos, profe. Ah. La maleta de los cuentos es muy importante porque nos trae un mundo de imaginación. Y la imaginación es tan importante para el arte como ustedes estaban mencionando recién. ¿Quieres escuchar un cuento, profe? Queremos escuchar. ¿Queremos escuchar? Bueno. Los niños también quieren escuchar. Sí, pónganse cómodos. Suerte. ¿Se pueden sentar, profe, los chicos? Se pueden sentar, acomódense. Que viene nuestro con sus almohadones. ¡Wow! ¡Qué linda esa maleta! Me da mucha curiosidad. ¿Qué será que hay ¿Qué dentro? Será? ¿Qué será? Ya me estoy acercando de a poquito. A imaginarnos qué puede haber dentro de una maleta de cuentos. Seguro que son. A prestar atención, niños. Muchas cosas interesantes. Ahora vamos a descubrir el misterio. ¡Wow, profe! Bueno, hoy yo les voy a contar un cuento
de un escritor chileno, pero no es el cuento exactamente como él lo creó, es una adaptación. El cuento se llama La princesa bailarina y lo escribió Marcelo Careaga. Y ahora empieza la historia. Hace mucho, mucho tiempo, en un lejano lugar, en un castillo muy, muy hermoso, vivían un rey y una reina. Porque casi siempre los reyes viven en los castillos. Pero ellos eran reyes muy especiales, porque eran muy queridos por todo el pueblo. Porque eran buenos, eran generosos y eran atentos, y siempre se ocupaban de ellos. El rey y la reina siempre estaban vigilando que todos estén felices. Pero ellos no eran felices, no eran del todo felices. Algo les faltaba para completar esa felicidad. Ellos deseaban tanto una hija, pero no la tenían. ¿Y qué pasó? Un buen día, sus amigas, las hadas, que vivían en el bosque, que estaba muy, muy, muy cerca, observaron al rey y a la reina y vieron que había mucho amor en su corazón. Amor, bondad y mucha generosidad para con el pueblo. Entonces decidieron las hadas que era el momento de darles esa hija que tanto ellos deseaban. Y de una pequeña cajita de música, muy chiquita, donde había una bailarina que giraba, igual que las bailarinas que siempre vemos, ella giraba y giraba. Con toda esa alegría, las hadas esa noche hicieron la magia. Esa magia hermosa que ellas sabían hacer. De la cajita de música, ellos extrajeron a la bailarina para que ella fuera la hija del rey y de la reina. ¡Qué felicidad! El rey no estaba feliz. El rey estaba gozando de alegría y la reina también. Todos estaban felices y la pequeñita bailarina más que todos ellos. Ella era tan buena como sus padres. Todos, todos eran sus amigos. Todos los miembros del pueblo venían a saludarla. Jugaban con ella los niños, leían libros de cuento y dibujaban. Eran todos muy felices. Un buen día, la pequeña bailarina, la princesa bailarina, se dio cuenta que no recordaba cómo bailar. Se había olvidado de tantos hermosos pasos que ella hacía en la cajita. Ella decidió entonces aprender nuevamente a bailar para llevar toda esa alegría, esa gracia y esa felicidad que nos daba verla bailar. Era amiga de las plantas. Las plantas también venían a verla bailar. Todos eran amigos en el reino. Todas las plantas le sonreían. También era amiga de los animales. Todos los animales eran sus amigos. Los animales pequeños, los animales grandes, porque la princesa bailarina tenía un gran corazón y podía dar amor a todos. Gracias a las hadas madrinas que ella tenía, comenzó nuevamente a recordar cómo era bailar. Bailar con alegría, con gracia y con encanto. Y se dio cuenta que era hermoso poder llevar toda esa felicidad a cada rincón del pueblo. La princesa bailarina así recorrió con su arte
bailando, sonriendo y siendo tan generosa como sus padres. Llevó la danza, llevó el arte, llevó la bondad y la generosidad a cada rincón del pueblo. Y no solamente ahí, siguió viajando, llevando toda esa belleza, toda esa alegría y toda esa felicidad que tenía, esa gracia y ese encanto al verla bailar. Desde ese día, ella con sus amigas las hadas decidieron que continuarían llevando todo el arte, toda la belleza y toda la gracia que tiene una bailarina y mucho más si en su corazón hay mucha bondad, como lo tenía nuestra amiga la princesa bailarina. Y cuenta este cuento que les estoy contando ahora, que hasta ahora la princesa bailarina sigue recorriendo cada lugar, llevando toda esa gracia, la elegancia que tienen las hermosas bailarinas y también, mucho mejor, teniendo un gran corazón para dar amor y generosidad para ayudar. Y desde ese día cuentan que la princesa bailarina ha sido muy famosa y sigue llevando el arte por todos los lugares donde ella ha visitado. Y colorín y colorado, este cuento de princesas, hadas y bailarinas se ha terminado. Espero que les haya gustado, chicos. ¿Te gustó, profe? Me encantó. Muy lindo. Sí. ¿Y saben qué es importante de los cuentos, profe? No solamente nos entretienen, nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, en este cuento que vimos hoy, aprendimos palabras nuevas. Palabras nuevas que nos ayudan en la pronunciación, a enriquecer nuestro vocabulario y nos ayudan también para conocer muchas cosas. Como ahora no podemos viajar, viajamos con la imaginación. Con la imaginación. Sí. Viajamos por el mundo con la imaginación, con el arte, con los cuentos. Y también en este cuento nosotros aprendimos que siempre en una historia hay un personaje principal de quien se trata la historia y otros personajes secundarios que son importantes también porque enriquecen y hacen que la historia sea un poco más animada. Y así, profes, yo vine hoy para traerles una pequeña porción de lo que es la imaginación a través de los cuentos. Y yo quisiera quedarme, pero ¿saben qué? Tengo que continuar viajando con la imaginación. Llevando la imaginación a otros lugares. A otros lugares, profe Tati, profe Ani. La imaginación es tan grande que nos permite viajar a todas partes. Aunque no podemos viajar todavía, podemos hacerlo. Sí. En nuestra mente y con nuestro corazón. Así mismo, profe. Y los otros niños te estarán esperando, profe. Sí. Rosana, también. ¿Seguro? Entonces. Sí, ellos están esperando porque siempre me gusta llevar un poco de cuentos. Donde voy, siempre hay un cuento que va conmigo viajando en la maleta de los cuentos. Entonces, ¿qué hacemos, profe Tati? Le vamos a tener que despedir a la profe Rosana porque ella tiene que continuar tiene su viaje. Tiene que seguir su viaje. Tiene que seguir. Y seguir contando cuentos a otros niños. Así es, profe Ani, así es, profe Te agradecemos, profe Rosana, entonces. Yo les agradezco a ustedes por permitirme estar con ustedes, están hermosas las dos bailarinas. Gracias. Como nuestra princesa también. Ahora la maleta se va a cerrar. Y hará otro viaje. El viaje va a continuar, porque los cuentos siempre tienen un lugar donde quedar. Muchísimas gracias, profe Rosana. Entonces le despedimos a la profe y le enviamos saludos a los otros niños que le estarán esperando también. Sí. ¿Les gustó, niños, el cuento de la profe Rosana? Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profe. Aprendimos nuevas palabras. Nuevas palabras. Muy lindo el cuento de muchos personajes. Muchos personajes. ¿Cuáles eran los personajes? Sí. A ver, la bailarina, la princesa, la principal, el rey, la reina, las hadas. Las hadas, los animales. Tenían muchos amigos porque como la bailarina era tan bondadosa, todos querían ser sus amigos, los animales, las plantas. También. Animales grandes y chiquitos, dijo la profe Rosana. De todos los tamaños, sí.
Profe, se me está ocurriendo algo. A ver. ¿Qué te parece si hacemos alguna actividad? ¿Alguna actividad? ¿Relacionada al cuento? ¿Al cuento? Sí. Las niñas quieren ser también bailarinas y los varones, ¿qué van a ser entonces, profe? Reyes. ¡Ah, los reyes! ¿Quieren ser reyes los varones, los niños? Sí. ¿Y las niñas? ¿Qué les parece, mi princesita, tutú? ¿Princesita? ¿Bailarina? ¿Le gusta? Ahí es muy fácil de hacer. Súper, súper fácil. ¿Puedes enseñarnos, profe? Sí. ¿Quieren? Vamos a hacer todos juntos. A ver, nos vamos a nuestro rincón de plástica. Nos vamos a nuestro rincón de plástica. Para ver cómo hacemos. Ven, profe, te invito. A ver qué tenemos. Podemos hacer de varias maneras. Y la forma más sencilla es con el papel. Tenemos papel sifón de colores. Y nos vamos cortando de acuerdo a. No hay una medida exacta. Puede ser chiquitito. Puede ser chico, grande. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el largo de la pollera que queremos. Este generalmente hacemos de 25 a 30 centímetros. Entonces yo corto, voy cortando de esta manera. De diferentes colores. De diferentes los colores que yo quiera. Y luego voy a desenvolver porque está muy largo. Como está muy largo esto, entonces voy a ir cortando más o menos 50 centímetros, por tener una idea. Voy cortando. Muy bien. De esta manera. ¿Pueden pedir en la casa que les ayude con las tijeritas? Con las tijeras, sí. Ya tengo mi tira, es tener una tira de papel. Y nada más, profe, ¿me ayudas? A ver. Y para la cintura, ¿qué vamos a usar? ¿Goma? O podemos usar cinta bebé, igual. Bebé, sí, en este caso vamos a usar goma. A ver, profe, ¿me ayudas? Y es como atarse los cordones. Nosotros en la escuela, en la casa, practicamos atarnos los cordones. Y es lo mismo, es ir atando un papel al lado de otro. También podemos ir viendo secuencia de colores al trabajar de esta manera. Y voy atando con mucho cuidado porque el papel es un poquito más frágil. Se puede romper. Se puede romper, entonces tengo que tener cuidado. Y voy atando. Profe, me atajas los dos extremos así. Y ahí va quedando. ¡Qué fácil! ¿Ves? ¡Qué profe, fácil, qué sencillo! Fácil. Y voy intercalando colores. Esto es de papel sifón, pero también puedo hacer de tela, TNT. Puedo hacer de tul. Acá o cualquier otra tela que tenga. O cualquier otra tela. No es necesario que sea solo. Es verdad, es verdad. Aquí tengo otro, profe, ¿me ayudas? Ah, de tul. Esto es de tul, es de tul. Y ya empecé a trabajar en mi casa, ya le estuve haciendo unos, profe, matajas otra vez. Qué lindo los colores, colores me encanta. Colores vivos. Sí. Y es lo mismo, voy teniendo mis tiras, igualito que el del papel, corté unas tiras de este, más o menos tiene 50 centímetros, y en el medio, pero vas ahora les voy a mostrar otra manera que es un poquito más trabajosa de hacer. Hay otra manera de hacer también el nudo. Paso detrás de mi goma de esta manera y luego mis puntas tengo que meter en esta cabecita. Hago así y estiro y queda lo mismo. Qué así, lindo. Qué fácil. Y luego ya está mi tutú, profe. Y ahí con plata. La gomita. Ajusto a mi cintura. Y puedo usar la hermana, la mamá, la tía. Disfrazarse, sentirse princesa es muy bueno porque también ayuda a la imaginación. Sí, como dijo la profe Rosana. Sí, nos lleva a un mundo mágico. Hoy, por ejemplo, nosotras estamos todos en un mundo mágico, profe. Y así, súper sencillo, hacemos nuestro tutú. A profe, ver, ¿vos qué tenés? Tengo varios materiales. Vamos a hacer coronas, ¿sí? Para los nenes, sí. Vamos para los reyes de la casa. Vamos a hacer primeramente el molde, acá yo ya tengo el molde de la corona. Vamos a cortar, le pedimos ayuda a la familia para que nos ayude. Acá está el molde de la coronita para Tenemos que dibujar una coronita. Por un material. Puede ser cartulina, tenemos también tela, TNT, tenemos, a ver qué más. Estos papelitos. Esto ya va a ser para la decoración. Para la decoración. Esto ya va a ser para la decoración. Ahora estás usando goma Ahora Eva. Estoy usando goma Eva de color verde. Pero pueden hacerlo con cualquier material. Con la cartulina también queda muy lindo. Y también con el cartón corrugado. Bueno, vamos a ir cortando. Dándole la forma. Puede ser en puntas también, como si fuera que tuviera muchos triangulitos arriba. Sí, diferentes tipos de corona. Sí. Yo elegí esta, pero ustedes en sus casas pueden hacer otra también, mucho más lindo. Yo sé que a usted le va a salir hermosísimo la corona. A ver, vamos cortando, ya vamos a terminar.
Tu corona es de color verde, de color, profe, verde, y le vamos a decorar. Porque si no le decoramos, no va, va a ser un poco triste nuestra corona. ¿Qué le vamos a poner para el decorado? Bueno, queda ahí la corona y esto le vamos a decorar acá. En los redonditos, en las puntitas, le podemos poner estos papeles brillosos. Ah, ya. Cortamos los redonditos, los círculos, y le vamos pegando con plasticola. Y después, ¿sabes qué? Acá yo ya tengo una coronita terminada. Aquí está, te ayudo, profe. Mira, va quedando así. Y usé la tela TNT. Ah. Para le hiciste un soporte. Le hice un soporte. Y también le coloqué el papel glacé. Que le da brillito. Ah, eso es para los reyes. Para los reyes. Para los príncipes. Yo no me pongo porque ya tengo una coronita. Tenemos nuestra corona hoy. Así queda. Ay, qué lindo. La corona para los reyes y también para las princesas. Bailarina también podemos hacer. Yo elegí el cartón corrugado. Acá también ya tengo el molde de la coronita. Ya no les voy a cortar. Les voy a mostrar. Aquí está, profe. Aquí está. Y usé para el soporte la goma Eva. En este caso la goma Eva usamos para hacer el molde de la coronita. Y en este caso usamos el cartón corrugado de color lila y también le colocamos los circulitos con el papel glacé. Muy fácil de hacer. Le podemos ir pegando botones también. Botones, pueden hacer con témpera. Pintarse los deditos y hacer los sellitos de dedo también son otras opciones. También algunos dibujan, sí, si es de cartulina pueden dibujar como ustedes quieran, tienen que usar la imaginación, así como dijo la profe Rosana, usar toda la imaginación para crear sus coronas, tanto los reyes como las princesas bailarinas. Miren qué hermosa la coronita. Así está, o sea, todos los materiales sirven. Cartón corrugado, goma Eva, papel brilloso. Tienen que ir guardando todo, TNT, todo en casa, sí, porque todo vamos a usar. También con el palito del cotonete le podemos, con la pintura, ir poniendo sellitos, sí, acá, o por el soporte también de la coronita. Qué lindo, hay diferentes formas. Y yo sé que ellos son unos campeones y van a hacer hermosas coronas. Y al realizar estas actividades estamos trabajando en nuestra motricidad fina, porque nuestros deditos deben ejercitarse, prepararse para la lectoescritura, con el atado, con el uso de la tijerita, pegando, y usamos, por supuesto, la imaginación y la creatividad haciendo todo este tipo de trabajo también. Nos vamos otra vez, profe, a nuestro lugar para recordar un poquitito lo que hoy aprendimos. Todo lo que aprendimos. A ver... Vino la profe Rosana. Sí, aprendimos nuevas palabras. ¿Cuáles, por ejemplo? Qué lindo. A ver, habló de la bailarina. Bailarina. La bailarina también tiene que ver con el arte. Es una artista. Sí. Habló... Y sabes que, profe, ser bailarina implica disciplina. Lo sé. También. Sí, sí. Lleva muchísimos años de estudio también. Sí, ¿sí? Así que... Habló también de las hadas. Ah, y la bailarina, una palabra nueva que aprendimos, es la pollerita que las bailarinas usan, se llama... Tutú. Tutú, es un nuevo término que también hoy aprendimos. Tenemos mensajes. Nos vamos a los mensajes. A ver, mensajes... A ver, ahí con sus coronas. Te dije, profe, que son unos campeones. El rey de la casa, por supuesto, que es el rey de la casa. Hermoso. Está hermoso. Otro mensaje. ¡Ay, las reinas! Profe, yo creo que, mira, ellos te superaron. Mira la corona que hicieron. ¡Wow! Y también hizo un tutú. Sí. Una joyera de rey. Hermoso trabajo. ¡Ay, con su tutú, la bailarina! Hermosa. Antonella hizo su trompeta. Hizo la flauta, que también era otro trabajito. Mira, ella le puso también cintas a su tutú. Está muy lindo. Hizo otro rey. Tiene otra terminación su corona. ¿Viste qué creativos son? Ah. Emma, de preescolar, De la Escuela San Roque. Hermosa. Con sus Emma. Dibujitos también. También le dibujó a los personajes del cuento. El rey. Qué lindo. Utilizaron mucho el papel glacé. Muchas técnicas, muy bien.
Buenas tardes, comparto mis trabajitos de hoy. Soy Betania. Muy linda. Hermosa Betania. De Ciudad del Este. Kevin Alexis, de la escuela. A ver, otra princesa con su tutú. A las niñas le encanta usar tutú. Más princesas bailarinas. Más princesas. Lucero, Mailén. Ella es del preescolar. A ver, más mensajes. Otra princesa bailarina. Esta está completita porque tiene corona y tiene tutú. Está completita esta princesa. Y nos tenemos que ir. Agradecemos a los padres porque ya estuvieron trabajando con todas las actividades de la plataforma. Y nos tenemos que despedir. Volveremos el lunes. Hoy es viernes. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Es un día nuevo, lo quiero disfrutar. Ir con mis amigos al shopping Mariscal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Sobre la renovada Ruta 3, hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado. Somos el saludo de bienvenida a nuestro país. Yo soy Mariano. Somos el piracaldo más rico de la región. Yo soy Mariano. Somos una gran comunidad. Yo soy Mariano. 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 Shopping Mariano, cada vez más tuyo. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. We'll be right back.
familia, ¿cómo están? Muy contenta por compartir con ustedes, ustedes ahí desde sus casas. Hola, Aramí, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás el día de hoy? Súper emocionada. Qué bueno, Aramí. Yo soy la profe Patricia y hoy yo les voy a estar acompañando desde el área de vida social para todos los niños del primer ciclo, Aramí. ¿Qué te parece si les saludamos a todos los niños que hoy nos están viendo desde sus casas? Sí. Y estoy segura, Aramí, que están prendidísimos a nuestra clase de hoy. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Y no olvidemos la importancia del lavado de nuestras manos, porque a través del lavado de las manos nosotros podemos eliminar todos los virus y bacterias que se encuentran en ella. Y de esta manera podemos evitar propagar el virus del COVID-19. Y también no olvidemos que cuando vamos a estornudar o vamos a toser, utilicemos la flexión interna del codo de esta manera y así evitamos enfermar a otras personas. ¿Está bien, Aramí? Así mismo. ¡Qué bueno! Entonces, hoy vamos a iniciar nuestra clase de hoy y para eso, para mí, ¿sí? Yo tengo un libro sumamente importante. Wow. Vos sabés que en este libro, para mí, sí, se basa la ley suprema de la nación. Sí, en ella podemos encontrar nuestros derechos, nuestras obligaciones, es decir, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Sí? Sí. ¿Sabes de qué libro se trata, Aramí? La Constitución Nacional. Muy bien, sí. Aramí. Eres una alumna súper, súper inteligente. ¿Sabías? Sí, lo sé. Muy bien. Y hoy vamos a leer, vamos a aprender sobre un artículo que es el artículo 139 de la Constitución Nacional. Sí. Y es nuestro tema de hoy para todos los niños del primer grado. Estate atenta a mí, ¿sí? Sí, muy atenta. Artículo 139 de los símbolos. Son símbolos de la República del Paraguay, el pabellón de la República, el sello nacional y el himno nacional. Oh, ¡wow! Aramí, ¿te acordás que en la última clase habíamos dado con la profe Rosa sobre los símbolos nacionales? Sí, recuerdo algo. Sí, ahora esos símbolos nacionales que aprendimos la clase pasada están basados y estipulados aquí en nuestra Constitución Nacional. Oh. Qué importante, Aramí, es conocer cada artículo que tiene nuestra Constitución Nacional. Sí. Y tengo aquí, Aramí, los símbolos nacionales. ¿Qué artículo, en qué artículo encontramos sobre los símbolos patrios? 139. Muy bien, sí. Aramí. Y uno de ellos era el pabellón nacional. Aquí en el pabellón nacional tenemos nuestra hermosa bandera con las tres franjas iguales, con los bellos colores, el rojo que simboliza la justicia, el blanco que simboliza la paz y el azul que simboliza la libertad. Esta es nuestro símbolo patrio que nos identifica de las demás naciones. Tenemos el segundo, que son los escudos. ¿Cuántos escudos está estipulado en nuestra Constitución, Aramí? Dos escudos. Muy bien. Tenemos dos escudos, Aramí, y somos el único país en el mundo que cuenta dos escudos. Sí. ¿Sí? Tenemos el sello nacional y el sello de Hacienda. Muy bien, Aramí. Y por último, tenemos el himno nacional. ¿Sabías, Aramí, que el himno nacional cuenta con 7 estrofas? Ah, ¿sí? Sí, y solo entonamos 2 de ellas. ¿Dos? Sí, solamente 2 estrofas entonamos del himno nacional y más el coro, ¿sí? ¿Y sabes quién escribió el himno nacional? Francisco Acuña de Figueroa. Muy bien, Aramí, sí. Excelente. Ahora, Aramí,
¿Me podés acompañar? Vamos a la plataforma para poder observar nuestras actividades de hoy. Sí, vamos chicos, observemos. Muy bien. Tenemos aquí entonces nuestras actividades. Sí. Aquí le tenemos a los símbolos, según nuestro artículo 139 de nuestra Constitución Nacional, tenemos al 1, el pabellón nacional, 2, el sello nacional y por último le tenemos a nuestro himno nacional. Y tenemos nuestra primera actividad aquí, Aramí, que dice, en el artículo 139 de la Constitución Nacional, se definen los símbolos nacionales como acabamos de ver en nuestro libro de la Constitución. Con ayuda de mi familia, subrayo lo correcto. Aramí, yo te voy a decir las expresiones que tenemos aquí y vos me vas a decir si está bien o está mal. Y ustedes desde sus casas, con ayuda de la familia. Sí. Entonces, según nuestro artículo 139 de la Constitución Nacional, Aramí, ¿cuáles serían los símbolos nacionales? ¿Sería el pabellón de la República y el sello nacional? ¿El sello nacional y el himno nacional? ¿El pabellón de la República, el sello nacional y el himno nacional? ¡Sí! Muy bien, Aramí, excelente. Pasamos al siguiente. ¿Qué es? ¿Te gusta dibujar y pintar, Aramí? ¡Me encanta! Sí, a mí también. Me encanta dibujar y pintar. Y yo creo que muchos de los niños también les encanta dibujar y pintar. Porque aquí, en nuestro siguiente ejercicio, vamos a dibujar los símbolos nacionales y vamos a pintar. Teniendo en cuenta cuáles eran los símbolos nacionales de nuestra Constitución Nacional. Entonces, pero una preguntita era a mí. ¿Qué vamos a dibujar aquí? Ah, sí, sí. Una bandera, los dos escudos y el himno nacional. Muy bien, Aramí, excelente. ¿Y cuántos escudos vamos a dibujar? Dos. Muy bien. ¿Y cómo llamamos a esos dos escudos? El sello. ¿El primero? El anverso y el reverso. Muy bien. ¿Y los colores de nuestra bandera cuáles serían, Aramí? Rojo la primera franja, blanca la segunda franja y azul la tercera franja. Excelente, Aramí, súper bien, excelente. Pasamos aquí y terminamos con el primer grado, Aramí. Sí. Y vamos a pasar ahora al segundo grado. Segundo grado. Sí, y para el segundo grado, Aramí, hoy vamos a hablar sobre las características y los elementos del sello nacional. Y vamos a recordar un poquito cuántos sellos teníamos, Aramí. Dos. Dos. El sello nacional. Excelente. Que son los escudos. Muy bien, Aramí. Excelente. Tenemos aquí el sello nacional con la inscripción de República del Paraguay. Tenemos en el centro a la estrella de cinco puntas que simboliza la esperanza, ya que ella iluminó la gesta libertadora de nuestro país aquel 14 de agosto cuando nos independizamos de los españoles. El 14 de mayo de 1811. Genial, súper bien. Tenemos la palma y el olivo entrelazados que simbolizan las victorias del Paraguay a través de su historia. Sí. Grandes historias tenemos como paraguayos, las grandes guerras que tuvieron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este se llama sello nacional. Pasamos al siguiente, que es el sello de Hacienda. De Hacienda, con la inscripción Paz y Justicia, que son uno de los valores más importantes de nuestro país.
Tenemos al león, que simboliza la valentía del pueblo paraguayo. Tenemos la pica, que es un arma guerrera. ¿Sabías eso, Aramí? ¿Una pica? Sí. ¿Qué simboliza? Un arma, ¿verdad? La virtud. Y el gorro frigio, que simboliza la libertad de nuestro país. ¿Qué? ¿Cómo no querer y no amar nuestros símbolos patrios? ¿Verdad, Aramí? Sí. Sí, tanto significado y que debemos nosotros de respetar. Muy bien. Ahora, Aramí, ¿me acompañás? Sí. Aquí. Vamos a ir aquí a la plataforma. Y vamos a compartir el texto que acompaña a nuestra clase de hoy y que los niños ya habrán leído en sus casas con ayuda de la familia. Sí. Muy atenta a mí, ¿sí? Sí. Dice, el escudo nacional de uso en los materiales impresos será el escudo con la estrella, la palma y el olivo. ¿Qué escudo sería ese, Aramí? El sello nacional. Muy bien. Ese sello nacional es el que se utiliza en los materiales impresos. Y dice que podrá ser utilizado por los poderes del Estado. ¿Cuántos poderes del Estado? ¿Vos sabés? ¿Tenés conocimiento de cuántos poderes del Estado tenemos, Aramí? Tres. Tres. ¿Y te acordás cuáles son? Poder ejecutivo. Muy bien, Aramí. Poder legislativo. Legislativo. Y poder judicial. Muy bien. Sí. Y también van a ser utilizadas por todas las instituciones públicas, nacionales, departamentales, municipales y los entes autónomos y autárticos. ¿Qué será que significa entes autónomos y autárticos? ¿Sabrías? No sé. Son entes que dependen del Estado paraguayo, pero que tienen una cierta libertad en sus leyes o en el manejo de esas entidades. Y un ejemplo de una entidad autónoma sería la CONATEL, por ejemplo. Seguimos. El escudo del lado del león y el gorro frigio será utilizado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. Corresponderá a los presidentes de los tres poderes del Estado el uso exclusivo del escudo dorado en materiales impresos como emblema representativo de los mismos. ¡Qué wow. interesante! ¡Qué mucho sí. ya aprendimos! ¿Sí? Los vos aquí y los chicos en sus casas. Sí. Pasamos ahora a las actividades para los alumnos del segundo grado. Sí. Primera actividad, contesto de forma oral las siguientes preguntas. Vamos a ver si estuviste atenta a mí y los chicos también. Dice, ¿cuántos escudos tiene la República del Paraguay? Dos. Dos, muy bien. ¿Qué escudo se utiliza en documentos impresos? ¿El sello? El sello nacional. Muy bien, sí. Aramí, es el sello nacional. Excelente. Pasamos ahora a la siguiente actividad. Aquí, Aramí, tengo un documento también muy importante, Aramí, sí. que es el pasaporte. ¿Pasaporte? Sí, es un documento que nos identifica como ciudadanos paraguayos. ¿Y sabes para qué nos sirve, Aramí? ¿Para qué? Nos sirve cuando vamos a trasladarnos de nuestro país a otro país. Pero cuando nos manejamos dentro de los países del Mercosur, no es necesario usar este pasaporte. Pero sí cuando vamos a viajar a un país muy lejano, que puede ser los Estados Unidos, puede ser en otros continentes incluso, este pasaporte nos identifica como ciudadanos paraguayos, ¿sí? Y en la tapa de este pasaporte, Aramí,
Sí. Tiene un sello. Tiene un escudo. ¿Vos ves desde ahí a mí? Sí, súper ¿sí? bien. ¿Cuál es ese escudo que está ahí? El sello nacional. Muy bien, es el sello nacional con la inscripción de República del Paraguay, la estrella, la palma y el olivo. Muy bien, Aramí, excelente. Sí. Pasamos al siguiente ejercicio donde tengo los dos escudos nacionales. Sí. Vamos a observar detenidamente esos escudos y vamos a colocar el número 1 dentro del cuadrito de abajo si es que corresponde al sello nacional. Uh-huh. Y colocaremos el número 2 al sello que representa, al escudo que representa el sello de Hacienda. Tenemos el primero que hice, lleva la inscripción República del Paraguay. La estrella representa la esperanza. La palma y el olivo, las glorias del Paraguay. ¿Sería el 1 o el 2? El número 1. Muy bien. Sí. Y el siguiente sería, lleva la inscripción paz y justicia. El león representa al pueblo paraguayo. La pica es símbolo de su virtud guerrera. Y el gorro frigio, la libertad. ¿Sería entonces el número? Número 2. Sí, genial, súper bien. Sí. Excelente. Pasamos. Seguimos entonces con la siguiente actividad. La siguiente actividad. ¿Qué dice? Grafico los escudos patrios teniendo en cuenta los lados de la bandera. Luego pinto con los colores respectivos. Muy bien, Aramí, excelente. Tenemos los escudos y nosotros tenemos que dibujar ¿en dónde, Aramí? En el centro de la bandera. Excelente. Y tenemos que tener en cuenta que cada parte tiene su color. Sí. ¿Verdad? En el anverso de la bandera vamos a dibujar el sello nacional. Y en el reverso de nuestra bandera, el sello de Hacienda. Muy bien. Entonces, las letras que indica el sello nacional, República del Paraguay, vamos a hacerla de color negro. Negro. La estrella que se encuentra en el centro, de color amarillo. Y la palma y el olivo, de color verde. En el reverso de nuestra bandera vamos a ubicar el sello de justicia con las inscripciones de paz y justicia de color negro, el león de color ocre. ¿Sabes qué color es el ocre, Aramí? ¿Ocre? Sí, es muy parecido al color mostaza. Sí. ¿Sí? Puedo mezclar con anaranjado. Excelente. Sí, el marrón es la pica. El gorro frigio pintamos de color rojo. Excelente, Aramí. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué hice? Completo la frase con palabras del recuadro según corresponda. Uh-huh. Y tenemos ahí las palabras que vamos a ir ubicando en sí. esos espacios. Sería el sello, el anverso, hacienda, reverso y pabellón. A ver, Aramí, ¿cuáles de esas palabras vamos a ir ubicando? Yo te voy a leer el texto y vos me decís la palabra que vamos a ubicar ahí, ¿te parece? Sí. Muy bien. Dice, un aspecto peculiar del pabellón. Muy bien, de nuestro país, es que cuenta con dos escudos nacionales. En el anverso podemos ver el sello nacional y en el reverso el de Hacienda. Genial, Aramí, excelente. Sos realmente muy, muy inteligente. Sí. Y aquí terminamos con la clase del segundo grado. Niños, no se olviden que siempre, siempre al terminar nuestra tarea tenemos que enviar nuestros trabajitos a nuestra profe. No olvidemos subrayar con regla, cuidar el aseo
y el orden de nuestros cuadernos. Sí. ¿Está bien, Aramí? Así mismo. Muy bien. Pasamos ahora, Aramí, sí, a nuestra clase del... tercer grado. Del tercer grado. A ver, a ver. Para nuestra clase del tercer grado, vamos a ir a nuestra plataforma. Aquí tenemos el tercer grado. Casi fui de largo. Con nuestro tema, preservación y defensa de los símbolos patrios como un deber social. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver la importancia de nuestros símbolos patrios. Ajá. Vamos, aquí tenemos el himno nacional. Y ¿podés, Aramí, leernos el himno nacional? ¡Sí! ¡Qué bueno! Voy a recitar las estrofas del himno nacional. ¡Excelente, Aramí! Y dice así: a los pueblos de América infausto, tres centurias un cetro oprimió, mas un día soberbia surgiendo, basta, dijo, y el cetro rompió. Nuestros padres, lidiando grandiosos, ilustraron su gloria marcial, y trozada la augusta diadema, enalzaron el corro triunfal. Muy paraguayos, república o muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores, ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad. Excelente. Sabemos que el himno nacional fue escrito por Francisco Acuña de Figueroa. Hermosas palabras de nuestro himno nacional. Yo creo que es uno de los mejores himnos nacionales, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿vos sabés el significado de cada una de ellas, Aramí? No de todas. No de todas. Mira, tenemos aquí infausto, que es el adjetivo que se refiere al cetro español. Significa que trae desgracia y causa tristeza, dolor o sufrimiento moral. Tres centurias un cetro oprimió, son los 300 años que Paraguay estuvo bajo el dominio del imperio, del imperio español. Sí. Nuestros padres, lidiando grandiosos, son todas las acciones que nuestros próceres realizaron para poder tener libertad como pueblo y nación soberana. Trozada la angustia diadema, que es el momento en donde el Paraguay corta relaciones con España. Se refiere a la independencia del 14 de mayo de 1811 y a la proclamación de la República en 1813. Enalzaron el gorro triunfal. Rotas las relaciones del Paraguay con la corona española. El pueblo elige el gorro frigio en su representación, el cual está protegido por el león. Esto se puede observar en el escudo de la bandera paraguaya. El gorro frigio simboliza la libertad de la república. Unión e igualdad. Es el deseo de que todos los habitantes del país sean iguales ante las leyes y que la república permanezca unida. ¡Qué hermoso, Aramí! Y aquí tenemos la información. La letra, escrita por dicho poeta, que ya conocemos, que es Francisco Acuña de Figueroa, sí, el 20 de mayo de 1846. La letra escrita por dicho poeta se dio a conocer al público por primera vez el 31 de diciembre de 1853, a través del periódico El Semanario. En aquel momento se le llamaba Himno Patriótico. Sobre la música existen discusiones sobre su autoría. La versión más conocida es la que se atribuye al francés Francisco Sauveguet de Dupuis, otros al húngaro Francisco José de Valí y otros al italiano Francesco Casale.
La versión que hoy conocemos tiene arreglos del músico paraguayo Remberto Jiménez y fue oficialmente adoptada. Por esta razón, el 20 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional. Sí. La versión en guaraní, ¿sabes que tenemos también traducida al guaraní aramí? Sí. Sí, y fue elaborada por el profesor Reinaldo de Cou La Rosa y fue oficialmente adoptada el 25 de agosto del 2019 por el Ministerio de Educación y Ciencias. Sí. También existe una versión del himno nacional para lengua de señas que fue elaborada por el Ministerio de Educación en el año 2009. El Día del Himno Nacional es el 20 de mayo, en recuerdo del momento en que Acuña de Figueroa hizo entrega a la letra de la letra del himno a los emisarios del presidente López. Sí. Muy bien. Hace poquito recordamos el día del himno nacional, el 20 de mayo. Vamos a pasar ahora a mí a nuestras actividades. ¿Qué dice? Leo cada pregunta y la respondo. ¿Quién escribió la letra de nuestro himno nacional? Francisco Acuña de Figueroa. Muy bien, Aramí, estás muy atenta. Siguiente pregunta. ¿En qué año se le entregó la primera escritura de la letra de nuestro himno nacional a don Carlos Antonio López? ¿Me puedes recordar? En el año 1846. ¿Y cómo se conmemora este hecho, ya que estuvimos viendo que el 20 de mayo se recordaba? El Día del Himno. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos estas demás actividades, Aramí, que vamos a ir completando en casa. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a completar con mi familia. Así mismo, Aramí. Sí. Entonces, terminamos hoy nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias, profe. De nada, Aramí. Espero que en sus casas también hayan terminado y llevado como tarea. Nos vemos. Que tengan un bendecido fin de semana con su familia y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Gracias, profe! Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Es un día nuevo, lo quiero disfrutar, ir con mis amigos al shopping Mariscal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Sobre la renovada Ruta 3, hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más.
Abasto Norte, más que un mercado. Somos el saludo de bienvenida a nuestro país. Yo soy Mariano. Somos el piracaldo más rico de la región. Yo soy Mariano. Somos una gran comunidad. Yo soy Mariano. 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 Shopping Mariano, cada vez más tuyo. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¿Cómo están? De vuelta estamos ahora con el grupo del segundo ciclo en el área de ciencias naturales. Trabajaré con ustedes de vuelta en este día. Hola, Aramí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Súper bien. Bien, bien, qué suerte, porque hoy vamos a trabajar contigo. El grupo del cuarto grado en ciencias naturales va a trabajar de vuelta en la fotosíntesis. ¿Te acuerdas de la fotosíntesis que dimos en la clase anterior? Más o menos. Más o menos. Para recordar un poquitito, vamos a ver, destacar, ¿para qué sirven las plantas? ¿Cuál era la función principal de las plantas? Vos que sos la plantita aquí del canal. Yo soy una flor. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de planta eras? Yo soy una... ¡Fanerógama! Muy bien. ¿Por qué? Porque las plantas fanerógamas eran aquellas que tenían... Flores. Flores, muy bien. Y gracias a vos, sí, nosotros tenemos algo muy importante para los seres vivos. ¿Qué vos nos das a nosotros, a mí? Oxígeno. ¡Oxígeno! Sí, una de las fases que tenemos que trabajar y destacar hoy es la fase de la fotosíntesis. ¿Te parece? Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a la plataforma a ver qué tenemos hoy de información? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Muy bien. Entonces, vamos a destacar la información de hoy. La fotosíntesis, recién dijimos, es el proceso que ocurre en las partes de la verde de las plantas. Sí. Es decir, principalmente en sus hojas, Aramí. Wow, ¿eh? En sus hojas. A través de este proceso, las plantas fabrican la materia orgánica que necesitan, que están necesitando, utilizando el dióxido de carbono y el agua. Y eso se encuentra en la naturaleza. Entonces, las plantas, las hojas, son las que absorben el dióxido de carbono más el agua y la transforman mágicamente en... ¿En qué era? En... ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¡En oxígeno, Aramí! Sí. Sí. Y eso se realiza en dos fases. Tenemos la fase luminosa, donde las hojas absorben la energía de la luz solar, también absorben el dióxido de carbono, absorben el agua y esto van transformándola en el oxígeno que nosotros recibimos. ¡Wow! ¿Sí? Esto también es lo que se realiza durante el día. Ella hace todo ese proceso, hace las hojitas, ¿sí? Y la otra fase es la fase oscura. ¿Oscura? ¿Sí? Recibe este nombre porque las reacciones que ocurren en ella no dependen directamente de la luz solar. Pero no es que se hace solamente de noche. También puede ser cuando está en la sombra, Aramí. ¿Y qué es lo que se hace en la fase oscura? Ella utiliza los componentes que quedaron en la fase luminosa, mezcla con el hidrógeno, ¿verdad? Y después ella transforma para su alimento denominado glucosa. ¿Eh? Entonces así las plantas van produciendo su propio
Alimento, Aramí. ¿Alimento? ¿Sí? A ver si te acordás de lo que acabamos de hablar, Aramí, para poder completar el ejercicio. ¿Cuáles eran las características principales de la fase luminosa? Ahí se produce el oxígeno. Muy bien, se produce el oxígeno, excelente. ¿Y eso se realiza de día o de noche? De día. De día, porque ¿qué hace en la fase luminosa? ¿Absorbe la luz? Sí. Solar. Sus hojitas. Absorbe la luz solar. Sí. ¿Y en la fase oscura? ¿Cuál era su característica? Que no siempre es de noche, puede ser la sombra. Muy bien, puede estar producir ella su alimento, que era la glucosa, sí, en la durante la noche o en la sombra. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Profundizamos el tema y no se olviden, no se olviden algo muy importante, que es mandar las tareas a las profes. Sí. ¿Sí? Manden las tareas a las profes. A ver, vamos con verdadero o falso. Y justifiquen los falsos, Aramí, ¿sí? Sí. Te pregunto, a través de la fotosíntesis, ¿las plantas fabrican la materia orgánica que necesitan? Verdadero. Muy bien. Durante la fase luminosa, ¿el hidrógeno es liberado al ambiente? Falso, es en la fase oscura. Muy bien, Ana, mira la fase oscura. ¿La fase oscura requiere de compuestos formados durante la fase luminosa? Sí. Sí, verdadero, Aramí. ¿La fase luminosa se realiza con la presencia de la luz solar? Sí. Sí, se realiza con la presencia de la luz solar. ¿En la fase oscura la fotosíntesis se realiza la fotólisis? Sí, verdadero. Sí, verdadero, muy bien. Vamos entonces ahora con el ejercicio 4, donde vamos a utilizar estas palabras. Absorción de agua, absorción de dióxido de carbono, captación de energía solar y liberación de oxígeno. ¿Te parece, Aramí? Sí. ¿Para qué vamos a usar estas palabras? Para poder completar el siguiente ejercicio. A ver, estas flechitas están indicando la luz solar, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿qué podemos describir en esa, en la rayita que indica ahí? Captación de energía solar. Sí. Muy bien. Aquí tenemos que está absorbiendo también las hojas. Entonces vamos a poner absorbiendo. ¿Qué cosa? Dióxido. Muy de carbono. Bien, de carbón. ¿Y acá en la raíz que está absorbiendo las plantitas? Agua. Agua, la absorción de agua. Y en este momento acá ya en el otro lado de la hoja, ¿qué estará haciendo la hoja entonces? Liberando oxígeno. Excelente. Entonces acá tenemos un tipo de fase de la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, una vez que hayan completado este ejercicio, que fue facilísimo, hoy gracias a mí por ayudarme, aquí vamos a realizar un resumen brevemente sobre esta fase que acabamos de ver. ¿Qué fase sería esta, Aramí? Si está el sol, es la fase luminosa. Sí, muy bien, la fase luminosa. ¿Y qué podemos volver a recordar brevemente de la fase luminosa? Que es la fase donde se desprende el oxígeno. Exacto, donde la planta hace todo su trabajito, o sea, en las hojas hace todo el trabajo de absorber la energía solar, de absorber el dióxido de carbono, de absorber el agua, sí, hacer la combinación ahí y nos da el oxígeno. Ve qué facilísimo estuvo en la clase de hoy. Sí. Espero que también tengan en cuenta los indicadores que están trabajando en la plataforma. Acabamos de conceptualizar fotosíntesis, describimos la fase luminosa y también reconocimos a la fase oscura. O sea que la fotosíntesis no es solamente durante el día lo que hace su alimentación cada plantita. ¿Te gustó, Aramí, la clase? Me encantó. Me encanta a mí. Y voy a seguir contigo, Aramí, trabajando más y sigo hoy con mi florcita también. ¿Por qué? Porque linda. En el quinto grado, ¿sabes qué vamos a trabajar, Aramí? ¿No sabes? Vamos a hablar sobre vos, sobre las flores, aquí la florcita. Wow. ¿Eh? ¿Y sabes qué vamos a conocer de las flores? No sé. ¿No? Vamos a conocer sus partes, sus principalmente partes, sus características. Sí. ¿Vos sabías cuál es tu función principal como planta fanerógama? ¿Reproducir? ¡Muy sí bien! Pero existen
en otras plantas que no tienen flor, pero también se reproducen. ¿Sabes sus nombres? ¿No? No. Te cuento, se llaman criptógamas. Palabras nuevas. Vieron cómo el quinto grado maravillosamente tienen vocabularios nuevos para recordar. Las fanerógamas, las plantas que tienen flores, tienen una forma de reproducirse. ¿Querés conocer, Aramí, cómo vos podés reproducirte para que ambientes y ornamentes todas las casas? Sí. ¿Sí? Te voy a contar. Vamos a pasar con el grupo del quinto grado en la plataforma, ¿sí? Sí. En las plantas, miren qué bella flor nos presenta aquí. A ver si me ayuda a producción acá para proyectar un poquitito la imagen de la flor. ¡Qué bella flor! ¿Viste, Aramí? Casi, casi tan linda como yo. ¡Sí! Muy bien, Aramí. A ver, Aramí, ¿vos conocés esta flor que nos presenta en la plataforma? Conozco, pero no sé su nombre. Se llama orquídea. ¡Sí! ¿Sí? ¡Orquídea! ¡Qué bella flor, ¿verdad? ¿Y qué color tiene en general? ¿Blanca? Muy bien. ¿Y cree que es importante para la naturaleza, así como vos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bien, entonces vamos a ver un poquitito las partes de la flor, ¿sí? Sí. Las partes de la flor, y que por sobre todo gracias a ustedes que se reproducen, nosotros tenemos bellas flores alrededor de nuestro país y de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, el péndulo floral es la parte que une la flor con el tallo de la planta. Termina en un estrechamiento en su parte superior denominado receptáculo. El receptáculo floral es la parte donde salen todas las demás piezas florales. Los sépalos es el conjunto formado por las hojitas verdes engrosadas que cumplen la función de protección de otras partes de la flor. Todos los sépalos constituyen el cáliz. El cáliz está ubicado en la fase de la flor. Presenta la estructura floral. Pétalos es la parte de la flor formada por hojitas de variados colores y despiden agradables aromas. Se encuentran en el interior del cáliz. Al conjunto de pétalos se le denomina corola. El estambre es la porción masculina de la flor, constituida por el filamento y la antera. Pistilo es la parte femenina de la flor que adopta la forma parecida a una botella de cuello largo y tiene variados colores. Está constituida por el estigma, el estilo y el ovario. ¡Qué interesante todas las partes que tiene una flor, Aramí! ¡Sí! Y cuando esas partes se van uniendo y mezclando y con la ayuda de los insectos y de los pajaritos, realizamos nosotros también la polinización, en donde hacemos la distribución de las semillitas que usted, que ahí dentro se formaron, y así tenemos nuevas variedades y continúa la especie de cada plantita, Aramí, ¿viste? ¿Puede haber otras Aramís? Puede haber muchas también. Muchas Aramí puede haber. Bueno, con esta información que acabamos de ver, realizamos entonces los ejercitarios. Sí. La primera pregunta, Aramí, ¿cuál es la función de la flor entonces? Originar las semillas después de la reproducción sexual. Muy bien. ¿Qué parte de la flor despide el aroma agradable? Los pétalos. Los pétalos. Muy bien. Después van a escribir ustedes la importancia de la flor para la reproducción de las plantas. ¿Qué pasaría si es que no se reproducen las plantas? Nos quedaríamos sin color, sin vida, y por sobre todo, como las plantas, habíamos hablado con el grupo del cuarto grado, si no tenemos las plantas, no tenemos oxígeno. ¡Oxígeno! ¡Claro! Entonces, vamos a hacer un ejercitario maravilloso que yo sé que le encanta al grupo del quinto grado, a trabajar con la sopa de letras, donde van a buscar las partes de la flor que acabamos de ver, ¿sí? Sí. Van a buscar ustedes. Después tienen un experimento. ¿Vos te gusta el experimento? ¿Verdad que sí, Aramí? Sí. Sí. Vamos a ir a casa, vamos a recorrer el patio. No arranquen las plantas, las flores lindas. Busquen una florcita que ya estén un poco caíditas para realizar el experimento.
Van a sacar la florcita. Yo tengo esta de acá, pero esta no voy a arrancar, ¿sí? Vamos a sacar una florcita. Vamos a utilizar un cuchillito finito. Vamos siempre acompañados de mamá o de papá o en un familiar. Cortamos por la mitad y vamos a observar a esa flor, ¿sí? Al observar la flor, vamos a escribir en la hoja de trabajo qué es lo que observo. Si realmente están esas partes que acabamos de ver. ¿Les parece? Sí. ¿Te gusta también el experimento? Me encanta. Pero tenemos que trabajar con las flores que ya se están cayendo, no con las que están vivas, porque esas se están reproduciendo en ese momento. Sí. ¿Estamos? Seguimos entonces. El siguiente ejercicio después del experimento, tenemos para trabajar, buscar en páginas escolares, revistas u en otros materiales imágenes de flores. Elijo una imagen, van a pegar en su cuaderno y luego van a escribir y señalar sus partes. ¿Viste, Arami? ¡Wow! Hoy trabajamos bastante sobre las plantas. Sí. Espero que hayan cumplido con los indicadores establecidos también para trabajar en casa. Sí. No se olviden de lavarse las manos después de realizar cada trabajo y de mantener siempre ordenadito su lugar de trabajo, ¿sí? Sí. ¿Les parece? Super ¿Te gustan bien. A mí? Me encanta. ¿Y sabes qué yo quiero hacer ahora? Porque como recorrimos tanto, estuvimos hablando de tanto de las plantas, ahora yo me quiero dar un chapuzón. ¿Un chapuzón? Y le voy a pedir ahí a producción, sí, quiero darme un chapuzón, quiero transportarme, a ver, voy a cerrar mis ojitos y me quiero transportar en un ambiente de donde hay agua, donde hay peces. Vamos a ver si podemos escuchar. A ver, Arami, ayúdame a que, sí, a que tengamos el ruidito y nos transportemos. A ver. Ay, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Porque yo tengo un amiguito más. ¡Wow! Ay, sí, ahora me voy a transformar en un pececito. Estoy nadando, 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 nadando. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ah! Hoy es viernes y entonces nos vamos a transportar a los océanos, a los mares, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque con el sexto grado vamos a trabajar biomas acuáticos, Arami. ¿Mm? ¡Wow! Las clases de biomas, los seres que habitan y sus características. Miren qué bonito el dibujo que tenemos aquí, ¿eh? Y wow, Arami. Sí. Y ahí no, nosotros llegamos recién, nos transportamos hasta ahí, ¿viste? Sí. ¿Sabías que los seres vivos escogen un lugar donde vivir? Sí, porque dependen de los factores geográficos y de los seres bióticos y abióticos. ¿Te acuerdas de los seres bióticos y abióticos, Arami? Bióticos que tienen vida. Muy bien. Y abióticos que no tienen vida. Abióticos que no tienen vida. Ahora te pregunto, ¿tú eres un ser biótico o abiótico ahora a mí? Biótico. Biótico, porque recién estuvimos hablando con el grupo del cuarto y del quinto de que vos realizás una actividad importantísima. Entonces sí tenés vida, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, estos factores bióticos y abióticos con el factor geográfico nos permite tener un ecosistema. Y hoy vamos a trabajar el ecosistema llamado biomas acuáticos. Los biomas acuáticos pueden ser marinos de agua salada, que son los mares y océanos, y los de agua dulce, que serían los lagos y ríos. Los biomas marinos son básicamente dos, el océano o pelágico y el litoral o nerítico. Ambos se diferencian por la profundidad que alcanzan sus aguas y por la distancia hacia la costa, ¿sí? Estos biomas marinos tienen, destacamos las zonas. La zona oceánica comprende las aguas donde los seres acuáticos se han adaptado a vivir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus profundidades son amplias y están sometidos a grandes presiones constantes. El litoral o nerítico comprende la masa de agua entre la playa y los 200 metros de profundidad, no muy profundo. Aproximadamente donde la abundancia, aquí de vuelta atrás aparece la luz, que permite encontrar algas, moluscos, los arrecifes, las tortugas, allí donde wow. podemos ver a los peces, Arami, ¿viste? Sí. Y estos, ¿quiénes son los que pueden habitar en estos biomas acuáticos? Tenemos, se distingue tres grupos de seres vivos
Aramí. El plancton, ¿habrás escuchado el plancton? ¿Plancton? Sí. No. ¿No? ¿Y del nectón? No. ¿Y de bentons? Tampoco. No. Esos son los tipos de seres vivos que están en el bioma acuático. El plancton son los seres más pequeños y microscópicos que flotan libremente en las corrientes. Y es la base de la cadena alimentaria de los en el mar. El nécton está formado por seres que viven en todos los niveles, desde la superficie hasta el fondo. Se desplazan activamente. En este caso serían los peces y los mamíferos marinos. El bentos está formado por los organismos que habitan las orillas o los fondos de los mares. Algunos viven fijos como ciertas algas, esponjas. Otros son móviles como los erizos o las estrellas de mar. En las aguas dulces también existen categorías de plancton, bentos y nécton, pero son más pobres que las marinas. O sea que encontramos más esto en los océanos. ¡Wow! ¿Mm? Respondemos preguntas. ¿Te gustaría a mí? Sí, pero con ayuda. Muy bien, te ayudo, no hay problema. ¿Te recuerdas cuáles son los factores geográficos que inciden en la presencia de determinados seres vivos? Los abióticos, bióticos. Muy bien, que serían las montañas, los bosques. Sí. ¿Y los factores abióticos qué eran? Los abióticos. Abióticos. Agua, aire, muy tierra. Bien, los que no tienen... Vida. Vida. ¿Y los bióticos? Los que tienen vida. Los que tienen vida. Entonces, realizando las demás preguntas, pasamos después para profundizar nuestro tema, donde quiero destacar en este ejercicio de completar el esquema, teniendo en cuenta las palabras claves del recuadro. Las palabras son seres humanos, agua, aire, plantas, tierra, lluvia, sol y temperatura, animales, insectos y bacterias. En este caso, entonces, vamos a hacer un ejercicio para recordar. ¿Te parece a mí? Sí. ¿Cuál era uno de los factores bióticos? Seres humanos. Los seres humanos. ¿Y uno de abióticos? La lluvia. ¡Excelente! Y así vamos completando los ejercicios del sobre bioma, ¿sí? Y espero que hayan podido trabajar en casa. No se olviden de lavarse las manos y si van a salir tienen que usar... ¿Qué van a usar ahora a mí? Tapabocas. Tapabocas. Nos vemos, chicos, la próxima semana. Un gusto haber trabajado. Gracias, profe. Chao, chao.